A ver qué tal es esta, subiendo. Bien, 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 bien. Parece que tira. Venid aquí, venid aquí. Venid con papá. Si puedo pasar por aquí. Mira, mira. Vamos a dejar el coche aquí. Ahí hay alguien. Ahí arriba hay alguien. Me voy a cagar en tu puta madre, pero 40 millones de veces, ¿eh? ¿Cuántas hay? Oh, esto está infectado, tío. Esto está infectado. No puedes entrar ahí, tío. Una puta ventana, tío. He oído algo ahí arriba. Mira, 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 mira. Amigo, tú ya no te levantas. Recursos. Serás, hijo puta. ¿Ya? Se acabó la tontería, hombre. Un vistacillo por aquí arriba. Hay suministros por ahí. Bueno, me jodas. Bueno, pues se acabó la tontería. Uno menos. Venga, venid a por mí. Otro menos. ¿Tenía uno detrás? Recarga, recarga, recarga. No me jodas. Me faltaba ya, lo que me faltaba ya, ¿sabes? Joder, colega. Botiquín. Se me ha complicado la cosa. ¿Dónde está ese cabrón? ¿La planta arriba? Tiene que haber otro por ahí. Voy a ver si hay suministros por aquí. Tiene que haber uno por ahí. Voy a mirar primero esta planta. Quitamos las balas, quitamos todo.
túnel cerrado allí. Coño, ¿te pega bien? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que está arriba, mírale. Ya está, joder, ha venido rápido tú, colega. Está arriba, voy a subir arriba. Hostias, ¿tú qué haces aquí, colega? ¿Dónde has aparecido? A dormir. Joder, qué susto me ha dado. Mira el cabrón. Vale, por aquí no hay nada, ¿no? Vamos a recargar esto, que nos dé lucecita. Yo creo que se está haciendo de día ya. Vale, bueno, pues esto es el tejado que hay. Me imagino yo que no podrás pasar, ¿no? No. Pues me la aspiro, papero. Esto eran recursos. Y me voy para el punto principal. Venga, vámonos de aquí. Aquí ya está todo visto. Por si acaso, colega. ¿Se puede abrir? Abrimos todas estas mierdas. ¿Entrar o qué? Bueno, ¿qué pasa? Venga, de puta madre. Se ha suicidado. Venga, a tomar por culo. Que no puedo parar de explorar, tío. Es que me puede. Es que me puede. Bueno, se ha hecho de día. Este otro hangar, a ver. Por ahí tiene que haber algún bicho. Está caputa ahí, me imagino. Es que como estoy oyendo ruidos, no sé yo si será. Mira, mira, hijos de puta. Uno menos. Otro menos. Otro menos. Lárgate de aquí, que se levanta aquí Dios y la Virgen, puta. ¿Quién está armado de ese calibre? ¿Eres tú, Saúl? Lo que hay ahí fuera. El buey solo está diciendo arriba.
Y mira que se lo hemos dejado clarito. Saúl, da la puta cara. Te vas a esperar que mire por aquí. ¿Por quién cojones nos has tomado? Por una peña que va a estar muerta en cero coma. ¿Eras hombre muerto si te volvíamos a pillar por aquí, cabrón? Mira que te la estás buscando. ¡Vamos, hijo puta! ¡Te vamos a rajar! No hay otra salida, ¿no? O sea, me tengo que encontrar con esa gente. Venga, venga, cabrones. Tenemos una baja. ¡Muérete, coño! Bueno, la puntería como anda ahora, ¿no? Se acabó la tontería. Y más suministros, venga. Si estoy forrado de suministros, colega. Estoy pero forrado. Creo que no hay más, ¿no? Pues ya está. Me la aspiro. Bah, paso de esos hangares. Ahora sí que me voy a la misión principal. O sea, la misión principal está. Tengo que sacar el coche y tirar por la vía. Me está atacando el puto demonio, ¿sabes? Acción, aquí. ¿Aquí dónde? ¡Junto al cisterna! ¡Arción! Me volvéis loco. Me volvéis loco, colega. ¿Dónde estáis? Voy a ir para allá. Me volvéis loco, macho. Aquí. Te jode, como si yo tuviera aquí una vista. Te estamos esperando. Venga, ya va, hombre, ya va. Aquí me voy a meter en la boca del lobo. Acción, hemos echado un vistazo y la puerta principal apenas tiene distancia. No uses la puerta, ve por la prisión subterránea donde el Munai Bailer tiene a los esclavos. Sí, en cualquier caso están en el fin. Y un yo intentaremos liquidar a sus guardias sin hacer ruido y entrar por la puerta. Si eso
Mira, están aquí los gilipollas. Un favor te pido. Si es posible, no mates a los esclavos. Solo obedecen a los Munai Bailer y al varón. Tienen miedo, nada más. Vamos para allá. Giul lleva razón sobre los lugareños. Este es el lugar. Solo son críos y llevan años lavándoles el cerebro. Así que deberíamos compadecernos de ellos. ¿Una rejilla? Vale. Eso parece. Vamos allá. Vale, yo la levanto y tú pasas. Vale, tío, allá voy. ¡Vamos, esta mierda! ¡Genial! Has aguantado, joder, colega. Bueno. Ahí arriba. Por aquí no se puede pasar. Vamos, Damián. Nadie va, nadie tonto. Nosotros aquí todo el día. ¡Sac! Mejor ir a cazar, encontrar algún imbécil, hacer esclavo. Más útil así. Lleva razón, totalmente. Mucha razón. No sé si este le podré joder. Está durmiendo. ¡Cabrón! ¡Trabaja o vas tras perro! ¡Hombre, no entiendo! ¡Perro no le da pena! No saben qué hacer. Tortura perro y salir. Vamos a apagar fuegos porque es que me van a ver. Me van a ver. Puede crecer otro perro. En teoría que ya no me ven, pero bueno. Es que me va a ver, me va a ver, me va a ver, me va a ver, me va a ver. Fuera uno. Gran llama sagrada, bondadosa llama sagrada. ¿A qué hago de este puesto? Yo. A dormir. ¿Quién va? Nada de nada. ¿Muerto? ¡No! ¡Vivo! ¡Aquí! ¡Ayuda! ¡He encontrado a hombre herido! ¿Te vas a callar, tío? ¡Ah! ¡No me mates! ¡No, por favor! ¡Cállate! Uno menos. Vamos a ver la incursión esta. Uy, un puto perro. A callar. A callar. No me quiero cargar a los perros, pero si me obligáis. Mira, mira, mira. Uno ahí durmiendo. ¿Quién es? ¡Lárgate, mamón! ¡Vete, joder! ¡Prisa! ¿Por qué para?
Están entretenidos ahí. Sí, Mursa, perdona. Tú, perro, cuando me convierto en un sacerdote, suelo ir sin baños. Después de limpiarlo, voy a ir. ¡Dejad, perezoso! ¡Igual que antes! ¡Está vivo! ¡Gracias a Dios! ¡Está aquí! ¡Ese putaje está por aquí! Ponemos un botiquín porque me van a joder en 0, qué mogollón de peña, tío. Mientras no suelten a los perros, todo va bien. Es que todo ahí parado, ¿eh? Por favor, no dispares. Buen esclavo, no digo a nadie. No te preocupes. Llama sagrada, no te rezaba, pero sálvame, sálvanos, llama sagrada. Quiero ver si... ¡Ay, no dispares, no daño, soy bueno! Tranquilo, tranquilo. Sagrada, qué poco me mola el perro este, tío, te lo juro. Uf, ¿cómo está el perro, tío? Falta media boca, ¿no? Lo voy a dejar vivo, pero está un poco... Habría que sacrificarle. Creo que habría que sacrificarle. Joder, no. Siento por el perro. Este nuevo Murt. Por favor, no dispares. Buen esclavo, no digo a nadie. Vale, lo que voy a hacerme son botiquines. Tengo que ir por ahí. Tengo que ir por ahí. Voy a hacerme botiquines aquí ahora mismo. Vale. Hemos dicho, a ver, esta es... ¿La escopeta? Tenía la básica. Ahí estamos, joder. Y ahora esta. Seguimos con el silenciador. El cargador me vale, vale. Y todo esto igual. Hola, venga. Por favor, no dispares. Yo buen esclavo, yo obediente. Por favor, Mursa. Bueno, pues por aquí no hay nada más, ¿no? Tengo que ir por aquí. Vale, se supone que por aquí. Apaga la luz esta. Damir, Artyom, aquí Miller. La Aurora está lista para salir. ¿Cuál es su situación? Cambio. Había más enemigos de lo esperado. Estamos dentro del complejo, pero Giul ha desaparecido. Esperen nuestra señal. Madre mía, ¿cómo es esto, chaval? Esto es enorme. Miller, cambio en corto. Esto es enorme, tío. ¿Tú de dónde sales? ¡Salvamos! ¿Me están disparando a mí o a quién? No, yo creo que están disparando a los compañeros. He
¿Estás bien? Oh, estupendo. Me preocupé por nada. Vale, vale, estás ahí. Noticias. El vagón cisterna está lleno. Justo lo que necesitamos. También hay malas noticias. La puerta está cerrada y no podemos salir. Coronel, señor, aquí Damir. Hemos tomado el vagón cisterna, pero tenemos un problema con la puerta. Hay que abrirla, ¿no? Pasamos al plan B. Actúen en consecuencia. ¿Ves? El cable conecta la puerta con lo alto de la torre. Pero, ¿cómo llegamos allí? Oh, parece una auténtica fortaleza. Pues habrá que entrar. Caballeros, ¿en serio no pretenderéis atacar nuestra fortaleza, verdad? Respeto vuestro coraje, pero echar a perder así la vida es absurdo. ¿Quién de vosotros dos está al mando? ¡Sube aquí! Tenemos cosas de las que hablar. ¿Estás escuchando a ese cabrón? Menudo cambio de actitud. Hemos echado al traste sus planes. Baja esa arma y sube. De lo contrario, tendremos un derramamiento de sangre sin sentido entre manos. Bueno, pues voy a fiarme. No sé si fiarme, la verdad. Voy a probarlo. ¡Abrid la puerta! Y dejad pasar al invitado. Baja el arma. Mirad. ¡Sube! ¡No te tocaremos un pelo! A menos que nos des motivos. Ah, esto no me gusta, pero no queda otra. Si no salimos de este desierto, podemos darnos por muertos. Buena suerte, Artyom. Si la cosa se tuerce, yo... Bueno, haré lo que pueda. ¿Hablar? ¿Qué tiene que hablar? Mierda, hay tantos que ni puedo contarlos. Esto está infectado de peña, tío. Como oiga una los aposentos del varón deben de estar arriba. Ven aquí. Esa es la palabra. Rodea a esos apestosos y ve a la siguiente planta. El jefe detesta el hedor, así que no dejes que te lo peguen. ¿Por qué cojones tardas tanto? Podrías hacerlo con los ojos cerrados, lo sé. ¿Quieres dejar de molestarme? Estoy haciendo una cosa para que te vayas largando. ¡Muévete, muévete! Así que, si no te gusta algo, arréglatelas con él. Después de todo, no tenía por qué colarse delante de ti. Verás. No puedo vivir sin mi lanzallamas. Te traeré algunas piezas si me lo tienes a tiempo para la incursión. Te daré la mitad de mi botín. ¿Trato hecho? Tiene un montón buen chiringuito esta peña aquí, ¿sí? Mejor da un rodeo, verás. Hay unos simios trabajando por aquí. ¿Estás ciego o qué? ¡Arregla eso! ¡Vamos, mira, joder! ¡Esfuérzate un poco! ¿Para qué coño os dimos de comer ayer? Y vosotros, cerdos, os tenéis que comer. ¡Matad a ese cabrón antes de que ardamos todos! ¡Os daré de comer a los perros! Aquí nos andan con chiquitas, ¿no? Joder, son tontos de cojones. El tercero. Ahí es donde tenemos a los tribales. Lo siento, amo. Soy tu esclavo. No fue a propósito. ¡Cállate! Te voy a enseñar yo a servir. Mira, sube esa escalera. Pasarás los cuartos de los cabecillas, luego el harén y acabarás justo delante de la puerta del jefe. ¡Vamos! ¿Por qué tardas tanto? Quizás Amo se fije también. ¡Ven aquí, Diegore! Ya voy, coño. No se puede pasar por ahí, ¿no? La wey puta se ha metido en agua. Hay que darle una lección ahora mismo. ¡Perdóname, Ulimursa! ¡Eres una perra! ¡Cállate una puta! ¡Peor que una perra! ¡El agua es para la gente! ¡Para el amo! ¡Vamos! ¿Lo entiendes? Al jefe no le gusta esperar. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Mueve el culo hasta aquí! Sí, Ulimursa. ¡Deshazte de este montón de mierda! ¡Vamos! ¿Qué hostia te llevabas? Vete
Sí, sí, Ulimursa. Ha reventado a la muchacha. ¿Qué tiro te pega, hijo puta? Bueno. Mira, es uno de los recién llegados. Ven a besar los pies del jefe. ¿Por qué tardas tanto? ¿Qué ha pasado en el... ¡Venga, nena! ¿Has vuelto a llorar? Salen tetitas. Esto YouTube me lo censura, que te cagas. ¿Vienes de lejos? Sí. Demasiado lejos. ¿Tú eres el que viene a ver al jefe? ¿Tú qué crees? Tipo listo. No le hagas perder el tiempo al jefe. ¿Esperabas un recibimiento diferente? Enfunda el arma. Aquí podemos hablar sin máscaras. Confío en los presentes, sin reservas. ¿Encuentro raro que no me enfade por vuestra pequeña diablura? Bueno, verás. Este mundo es muy duro y caótico. Yo hago todo lo que puedo por poner un poco de orden en él, sin el cual no hay esperanza de algo mejor en el futuro. Y sin esperanza no se puede vivir. Vayamos al grano. Está claro que no habéis venido aquí a disfrutar de las vistas. Tenéis una meta que posiblemente esté muy lejos de aquí. Respeto a las personas que tienen un propósito. Por eso estoy dispuesto a daros combustible para el viaje. No pido mucho a cambio. Entregadme a Giul. Traédmela y todos ganamos. Tendré a Giul y vosotros combustible. Una vida larga y próspera para todos. Vamos. ¡Pagarás por todo lo que has hecho! Venga, vámonos. Se van a cagar la perra. Ese cobarde ha cerrado por dentro. Será cobarde. Hay que bajar todo. ¿Creéis que soy estúpido? ¿No queríais hacer un trato? ¡Ahora moriréis todos! ¡Empezando por ti, Giul! ¡Matadlos! Artión, prepárate. Debemos matar a estos perros. ¿Dónde está? Mírale, mírale. Uno menos. Otro menos, otro menos. ¡Artión! ¿Qué sucede? ¡Se está lanzando mi cabello! ¡Giul! ¡Eres débil! ¡Ignora mi hotel! Joder, me están. ¡No sigue otra regla! ¡Está para ti, sucio! ¡Los fuertes siempre! Joder, me están jodiendo. ¡Nuestra fuerza está en vuestro mirar! ¿Dónde están los cabrones? ¡Mantiene unido al rebaño! ¡Es mediante esta fe que los protegemos! ¡Mierda! ¡Qué bueno recargar ahora al cabrón! ¡Joder! Pero, ¿quieres darle la puta...? ¡Hala, este apareció porque sí! ¡Hala! ¡Viva, viva! A tomar por culo. Tu muerte la disipará. ¿Por qué ha dejado de hablar? Artión, entraré antes de que ese perro huya. Voy a sablear aquí. Y abriré la puerta. Espera. ¿A dónde vas tú, charlatán? ¿A quién quieres?
Hala, a tomar por culo. ¿Hay más? Hombre, se va a quedar ahí. Vamos a ver, alguno más por ahí. Mira, el de ahí arriba. Ponerme botiquín, que estoy jodidísimo. Recargar balas. Hostia, tiene que estar la arma sucia porque no, no tiro. ¿Dónde está el cabrón? Venga, cabrón. ¿Dónde estás, cabrón? ¡Qué carnicería! No te has cortado un pelo, ¿eh? No. Para nada. Vaya, impresionante. Así que este es el plan del que hablaba Giul. ¿Qué demonios está pasando? ¡Sálgate ahí! Enviaré refuerzos a cubrir su retirada. ¡La puerta cede! ¡Hay que darle un empujón, Artyom! Venga, dale. ¡Adelante! ¡Ah! ¿Así que querías crear un nuevo mundo con estos? ¡Va a ser que no! ¡Tu errado intento se ha... ¿Qué coño? ¿Ha soltado? Ah, no, no está ahí, está ahí, está ahí. ¡La tengo! ¡Coge el varón! ¡Es más fuerte! ¡Uy, hostia, me ha dado! ¡Sobrevive! A tomar por culo, cabrón. Has dado esperanza a mi pueblo. Nunca lo olvidaré. Pero esta guerra acaba de empezar para mí. Y quiero verla terminar ya. Con una victoria. Artyom, tu sueño nos ha traído hasta aquí, pero eso no ayudará a mi gente. Esta guerra ahora también es mía. Vete, Artyom. Sigue tu sueño. Hasta pronto, amigo. Has vuelto, amor mío. Estaba tan preocupada.